Grito en la oscuridad. Esta es una historia verdadera. Empezó en agosto de 1980 en Mat Isa, en el estado australiano de Queensland. Nuestro pastor Michael y su esposa Lindy hoy están frente a ustedes con sus dos hijos Aidan y Regan, con su pequeña hija y hermana menor de sus hijos, Azaria, Chantel, Lorena Chamberlain, a la que nos enviaste, Señor, y estamos aquí para bautizarla bajo tu seno. Le pediremos a sus amigos, a su familia y a la congregación que sean un ejemplo valioso para esta niña mientras crece. Ahí está la iglesia. ¡Cielos! ¡Ja! ¡Mira esos malditos adventistas, siempre tan puritanos! Sí, ya lo vi. Tienen más dinero que todos nosotros. Creo que te quedará bien en 2 meses. ¡Hola! Aquí, Jenny. Ya terminé. ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Te ayudo a empacar? Ah, no, ya estoy lista. ¿Negro? ¡Cielos! Cuando era bebé, yo usaba ese. ¿En serio? Sí, me gusta el negro. Tal vez no crean que su cuerpo es un templo de Dios, pero esta noche enfrentamos no una cuestión de fe, sino una verdad. Y la verdad es que su cuerpo es el único cuerpo que van a poseer. Así que arrojen ahí los cigarrillos, las pipas, el tabaco, los puros, antes de que todo esto los mate. Hola, cielo. ¿Cómo te fue? Hice todo lo que tenía que hacer. Grabé 6 semanas de programas, vi a quien tenía que ver, terminé con mis consultas, con todas. ¿Recordaste enviar mi solicitud a la escuela? Lo hice. Gracias. Es hora de irnos de vacaciones, ¿no crees? En este momento estamos aquí. ¿Dónde vivieron el abuelo y el bisabuelo? Ah, ellos vivieron acá. Y aquí vivimos el año pasado, cerca de Cairns. Hacia el norte es donde está el barramundi más grande del mundo. Ahí quiere ir su papá de vacaciones, pero su mamá tiene otros planes. ¿Qué es un barramundi? Un pescado gigante. No como los que pesca su padre. Ah, basta ya. Aquí iremos, muchachos. Aquí, canicas del diablo, las olgas y la gran roca. La roca más grande del mundo. ¡Vengan, niños! ¡Woo! ¿Acá? ¡Sí! ¡Qué divertido!
Dime qué hay en la cueva de arriba. ¡Cuidado! ¡Oh! Miren eso. Ah, es un dingo. Niños, vengan de inmediato. Vengan, vengan. Cuidado. ¡Michael, mira! Sí, ya terminé. Vámonos. Vengan a ver. Hola, hola. Sí, hola. Miremos a uno, mamá. Y entonces, cuando todos estábamos montados, el mío hizo... Y después así... ¿Podré montar un camello, mamá? Mamá, no se muevan, niños. Nunca harás que suba ahí. No sé, ¿ha subido antes? ¿Estás loca? Mira ese amigo. Está hincado. ¿Crees que subirá? No, si toma las 6 cervezas. Oh, miren ese idiota. ¡Ah! Estúpidos. ¡Qué loco! Sí. Miren, ¿lo puedes ver? Es mi esposo. No haría eso si no se sintiera salvo. Bebé, bebé, aquí bebé, estoy, bebé. Bebé. Ah, qué bonita es. Sonríe, linda. Sonríe para papi. Sonríe, eso bebé. Es. Ah, qué linda. Más atrás, cielo. Más atrás. Así es. Llegaré hasta allá. Sonríe para mami. Aquí, linda. Michael, mira a los niños. Ay, no. ¡Niños! Mete tu cuerpecito aquí. Eso. Así está mejor. Ah, ¿te gusta bañarte? ¿Puedes ver a papá? ¿Dónde está, cariño? Uy, la, 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 la. Es como mi hermanita. Hola, cielo. Saluda a papá. ¿Estás bien, querido? No quiero perderme la puesta de sol. ¿Puedes ver si los niños tienen sus pijamas? ¿O puedes tratar de subirlos al auto? ¡Niños! Pero es bastante buena. Creo que adivinaré. Eres maestro, tienes que ser maestro. Ah, por favor. Oye, te voy a dar 3 oportunidades. Y si no adivinas, tal vez te lo diga mañana. Eres banquero. O al menos empleado bancario. Ay, ya dormí a Regan. Pero la bebé no quiere dormirse. Ay, no sé sus nombres, pero es mi esposa Lindy. Hola, mi hijo Aidan. ¿Ha estado jugando contigo? Sí, yo soy Michael. Es tremendo cuando está de vacaciones. No puede ser peor que él. Hola, soy Sally. Lo. Hola. Greg. Hola. Ella es... Ahí hay un dingo. Aria. Amigo. Ay, no lo excites, Michael. Los letreros lo prohíben. Te vi esta tarde e ibas con un bebé cargando en tu espalda. Y con cervezas, creí que te caerías. Escalar siempre nos da sed. ¿Me permitirías verla? Ah, claro. Greg, ¿sabías que lo peor para la sed es el alcohol? Estás bromeando, viejo. Lo peor para la sed es la arena. Hola. Hola. Siempre se quita las cosas. Ah, ya es tan pequeñita. Hola. Creí que era un poco más grande. Y está tan hermosa. ¿Cuál es tu nombre? Se llama Chantel. No. Chantel, Michael... Ese es su segundo nombre. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vaya. ¿Por casualidad no sabes lo que significa? En francés significa gitana, la cantante, creo. Aquí está. Paso. Iba a la ciudad 10 veces al día. Ay, por favor, no vas a hacerme creer que eres granjero. Era una bella bicicleta. No te creo. Era una Triunfo roja modelo 500. ¿Qué estás buscando, Aidan? Era completamente fantástica. Lo más difícil en mi vida ha sido venderla. Ah. Ahí está abajo, hijo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Malditos roedores! Vaya. Hace solo un momento uno me estaba persiguiendo. Todo listo, cielo. Ven, cariño. Creo que esta pequeña finalmente se durmió.
La llevaré a la tienda. Con permiso. Ahora vuelvo. ¿Quieres comer esto, Greg? ¿Mm? Sí, aún tengo hambre. Mm. Sí. ¡Rayos! ¿Qué clase de maldita carne es esta? Vegetariana. Cielos, ahora sé lo que eres. Eres un maldito conejo, ¿verdad? Cielos, te enseñaré a comer carne. Mira. Papá, dale eso. Le va a gustar. Si hubiera tenido dinero, habría comprado una BMW RT1000. ¡Qué hermosa motocicleta! La habría corrido a 400 kilómetros por hora. ¡Ah, qué mentiras! ¿Sí? De bajada. ¡Qué gracioso! ¡Vamos a correr! ¡Te voy a ganar! ¡Gané! ¡Cielos! ¿Y tus riñones? También, aún no he empezado. No confíes en un hombre que no bebe. ¿Puedo retarte, Michael? ¿Sabes todo el daño que le produce al cerebro, Greg? Ah, vamos. ¿Está llorando? Azaria está llorando. Es ¿cómo? La bebé, mamá. ¿Estás seguro? Sí. Despertó muy pronto. ¿Tratas de decirme que está mal que uno beba cerveza? Ay, Greg. Mira, sé que no vas a creerme, pero en este país se han hecho muchas pruebas acerca de la relación que hay entre largo, el alcohol largo. Y el daño cerebral. Ajá, hay un no dingo en la tienda. Sí, yo sé que no me vas a creer. No has ido a la universidad. ¡El dingo tiene a la bebé! ¿Por qué? Dios, no, por favor, Dios. ¡Ayúdenme! ¡El dingo se llevó a mi bebé! ¿Qué? ¡Voy contigo! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡No puedo ver! ¡Aidan, espera aquí! ¡No puedo ver! ¡No puedo! ¡Michael! ¡No puedes ver! ¡Está oscuro! ¡Una lámpara! ¿Dónde dices? ¡Michael, por ahí! ¡No podrás ver! ¡Necesitas una lámpara! ¿Alguien tiene una lámpara? ¡El dingo se llevó a mi bebé! ¿Qué ocurre? ¿Alguien tiene una lámpara? ¿Qué está ocurriendo? ¡Por favor, ayúdenme! Oh, ¡ve por la policía! ¡Ve por la policía! ¿Tiene una lámpara? ¡Un dingo se llevó a mi bebé! ¿Qué? ¡Una lámpara! Ahora será mejor que yo vaya. Señora, ¿se encuentra bien? No, puede ir por la policía. No puedo echar a andar esto. Sí, lo haré. No se preocupe. ¿Dónde está su bebé? ¡El dingo se llevó a mi bebé! ¡Por ¿dónde allá! ¿Dónde están las baterías? Búscalas detrás del auto. ¿El dingo se llevó a la bebé? Sí. ¿Dónde está su bebé? El dingo no puede llevársela en su panza, mami. ¡Por favor! ¡Necesitamos luces! ¡Sale! Estamos buscándola, cielo. Tú quédate en la tienda. Debo buscarla mientras tú te quedas ahí por si tu hermano despierta. ¿Oíste? Debo seguir buscando, hijo. Quédate ahí. ¡Una lámpara! Toma la mía. ¡Que alguien traiga una luz hacia acá! No sirve, no alumbra bien. Ten esta. Oye, viejo, ¿qué haces? ¿Te perdiste acá? No sé dónde está mi bebita. Pues no bebas tanto. Muy bien, amigo. Ven, vamos a buscar. Ven, Aidan. Muéstrame tu bolsa de dormir, ¿sí? Regan está muerto. No, él está bien. No, está muerto, está muerto. No, mira, lo ves, está dormido. Está bien. Oye, nos quedaremos sentados afuera, ¿eh? Iremos afuera, ¿sí? No vayan a pisar las huellas, por favor. Si la encontramos, ¿quién sabe en qué estado está? Los he visto destrozar a las ovejas.
Ahí están. ¿Son ustedes los padres? Sí. ¿Qué edad tiene la niña? 9 semanas. Pesa 5 kilos. Dios, ¿ya revisaron bien en la tienda? Sí, por supuesto. ¿Cómo va sí. vestida? Mameluco blanco. De blanco, toda de blanco. ¿Va vestida de blanco? Sí. Ian, vea mameluco la roca. Blanco y la chambrita igual. Quédese cerca del campamento por si la necesito. Oiga, comisario. Mami. Queremos a nuestra hija, sea como sea. Debe recuperarla. ¿Alguien vio al jefe de la policía? ¡Enciendan las luces! Grupo C, vayan hacia ese lado. Grupo A, al otro lado. Y los que restan, síganme. ¡Divídanse! En línea recta y estén alerta. La Biblia dice en el segundo libro: los bebés serán regresados a los brazos de sus padres. Señora Chamberlain, soy Bobby Downs, la enfermera del distrito. ¿Hace cuánto que la bebé? Más de una hora. No, voy a vomitar. ¿Por qué no están buscando aquí cerca? Pudo haberla tirado aquí. Y no pude verla. ¿Qué tal si se muere por no buscarla en el lugar apropiado? Miren. La bebé acabar. Acabada, ¿entender? Han estado buscando por horas. Yo podría llevarlos al motel. No, tenemos que esperar a la policía. Además, no tenemos dinero. ¡Miren! Amigos. Amigos. Han estado buscando a mi hija. Quiero agradecerles todo lo que han hecho. Soy ministro de la religión. Un maldito pastor. Sé que nada pasa en el mundo si Dios no lo permite. Y sé que ya casi no quedan esperanzas de encontrar a nuestra hijita con vida. Pero agradezco mucho porque la veremos de nuevo en la resurrección. Recemos. El Señor estará con las personas de buena voluntad, con los que nos ayudaron a buscarla. Que los bendiga. Tranquilo. Todo estará bien. Tranquilo. Mami, ¿tengo que quedarme aquí? Tranquilo, Aidan. Esa tienda es como una morgue.
Hay lugar para eso aquí. Ah, descuide. Siempre la llevo aquí. ¿Es muy caro ese motel? No debe preocuparse. Ya hablé con ellos. Se quedarán el tiempo necesario y no les costará nada. Hola, cuarto 34 al final del pasillo. Su llave. Tanto que se lo pedimos. Nos bendijo con una hija, ¿y por qué ahora nos la quita? Debieron advertirnos. Los letreros no decían nada. Los hubiera dormido a todos en el auto de haberlo sabido. Si lo hubiéramos sabido. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. La dormí en la tienda y cerré la cremallera cuando dormí a Regan. Debí subir la cremallera cuando la dormí a ella. Aunque me alejara por un minuto. ¿Qué vamos a decirles a nuestros padres, Michael? Ni siquiera conocieron a Azaria. Me estoy congelando. No es posible. Está la calefacción. ¿Qué haces? Voy a tomar mi bolsa de dormir. No, por favor, tiene sangre. La tuya sí, la mía no. Lo lamento, pero me congelo. Aunque haya calefacción. Hace frío. Y era tan pequeñita. Mami. Mami, acabo de rezar porque Dios mantenga la boca del dingo cerrada, como lo hizo por Daniel en la boca del león. Y que no deje que se coma la bebé. Oh, cielo. Es tan pequeña que Jesús no permitiría que sufriera. Pero nuestra bebé tenía algo de frío, ¿sabes? Porque allá afuera hace mucho frío. Papi y yo creemos que la bebé ha muerto, hijo. Y Jesús va a cuidar de ella donde quiera que esté. Hasta que Él se la lleve a su lado en el cielo. Y ella estará mejor porque Jesús hará que esté mejor. Ya no va a tener esos feos cólicos, ¿verdad? Ah, así es. Trata de dormir. ¡Dios mío! Michael, la policía ya llegó. Lo siento, no hay noticias, señora Chamberlain. ¿Podrían buscarme para el informe del fallecimiento para el forense? Sí. Sí, y en la oficina llamaremos a nuestros padres. Gracias. Michael, también deberías llamar a tu jefe. Mamá, ¿dónde está la bebé? Informe de fallecimiento. Ponga aquí el nombre de la niña y también su edad. Hola, señora Chamberlain. Necesita saber los detalles. Pensé que necesitaría ayuda con los niños. Ah, gracias. Traje algunos Lasix de la clínica. De los hechos en la parte trasera de ¿cómo la dijo? Tabletas para drenar su leche. Ah, sí. ¿Cómo sucedió? También necesitará estos extractores de leche. En esta parte. Señor Chamberlain. Llama a un periodista. La ABC Radio está en la línea. Insiste en hablar con usted. Aquí tiene. ¿Quién les avisó? Estábamos a punto de cenar, la oímos llorar y mi esposa corrió hacia la tienda. Vio un perro grande salir de la tienda. Cambio. Era un dingo, Michael. No era un perro grande. Era un dingo. Azaria, Chantel, Lorena. Cambio.
¿Qué diferencia puede haber? No lo es. Tal vez estuvo acechando a la bebé ya que era la segunda noche ahí. Escucha eso. Para muchos es la Roca Ayers, pero para nosotros siempre será la Roca Azaria. ¿Es usted el señor Chamberlain, cambio? Me preguntaba si podría enviarnos algunas fotografías para nuestro artículo. Por desgracia, no podemos ir hasta allá para cubrir la historia. Pero querrá avisarle a las personas sobre el peligro, ¿no es así, cambio? ¿Quiere que tome fotografías para su periódico? No tiene que hacerlo si no quiere. No será sepultada. No habrá nada para recordarla. ¡Ven aquí! Niños, pónganse frente a la tienda un momento, por favor. Sigan caminando. Gracias. Por favor, señor Chamberlain, cuando esté listo. Estábamos conmocionados, pero aún quedaba alguna esperanza. Pero... podría iniciar de nuevo, solo que... No, descuide. Yo también he sido periodista, así que lo comprendo. Bien, está corriendo. Sí, gracias. Ya. Estábamos conmocionados, pero aún teníamos alguna esperanza. Pero al ver las manchas de sangre en la tienda, supimos ante tanta sangre que había sido rápido. Y esta mañana, cuando vimos las marcas de sus filosos colmillos en lo que quedó de su cobija blanca, supimos que se la llevó una bestia poderosa de dientes filosos. Fue algo más que un perro doméstico el que lo hizo. Bien, deténla ahí. Lo demás es aburrido. Ahora déjala correr. Y quiero cortar a ella. No se puede editar. Claro que sí. Puedes cortar cuando acabe el paneo ahí. Y pon su última línea encima para disfrazar la pregunta. Y quiero que le metas una música apropiada para darle más atmósfera, ¿entendiste? Ajá, noticias y eso arte, es. Supimos que se la llevó una bestia poderosa de dientes filosos. Aquí hay gato encerrado. No puedo creer esto. ¿Oíste, Jaco? Entonces grité. No tuve tiempo de llamar a la gente. Pregunté por una lámpara. El dingo se llevó a mi bebé. ¿Un dingo? Debe pensar que somos unos verdaderos idiotas. Los padres Michael y Lindy Chamberlain, adventistas del séptimo día, han aceptado la muerte de la bebé como la voluntad de Dios. Esperan dejar la Roca Ayers mañana para volver a su casa en Mat Isa. ¡Cielos! No puedo creerlo. Culpan a un dingo, un animal que no puede defenderse. No puedo creer que un dingo se lleve a una bebé y que no lo hayan encontrado. ¿Señora Chamberlain? Sí. Inspector Gilroy y Sargento Lincoln. Creo que debemos interrogarla. Sí, claro, pasen. Gracias. Me ayuda a hablar de lo mismo. Creo que le dio al comisario Morris algunos objetos de identificación esta mañana. ¿Qué ocurre, cielo? El dingo que se llevó a la bebé. ¿A dónde se llevó el dingo a la bebé? Se llevó a la bebé de compras. Le gusta ir de compras. No creo que se había pasado. No, solo ha mordido a unos niños pequeños. Una oveja. Él se cree lazo. Son 5 kilos, justo lo que la bebé pesaba. Hazlo. Inténtalo. No puedes decirme que el dingo subió a la colina sin tomar un respiro. ¿Cuánto tiempo puedes cargarla? ¿Cuánto tiempo la cargas? No sé, siente el peso. Lo más seguro es que están mintiendo. Los padres, es su forma de pensar lo que me molesta. Vinimos a matarlos, Nipper. Lo lamento. ¿Lo hago? Deja que se acostumbren a la idea. ¿Quién está aquí? Buen día, señor Chamberlain. No queremos matar a los que no sean necesarios. No, no se la llevó ninguno de ellos. Ya no voy a tomar más fotografías.
Encontramos más sangre en la frazada de Ava. No. Es suficiente con la de la cobija. Bueno, es la única frazada que tiene. Ya saben dónde pueden encontrarnos. Bien, les avisaremos de la cita con el forense. ¿Por qué no registramos el auto? Ya sufrieron bastante. Chamberlain y su esposa Lindy llegarán hoy a su casa. Los Chamberlain estaban en un campamento al pie de la roca Ellos. Michael. Considérense afortunados cuando el infortunio atraviese el camino. Deben saber que cuando su fe triunfe al enfrentar las desgracias, el resultado es la habilidad de continuar. Pidan que su fe los haga avanzar sin flaquear, para que sean perfectos y completos y nada les falte. Pero si les falta sabiduría, deben pedírsela a Dios, ¿quién se la dará? Porque Dios nos da generosidad a todos por igual. Pero cuando pidas... ¿Esto es sangre? Que no la vea, Michael. Se alterará. Ponla allá. ¿Quiénes serán? ¿Puedo ayudarles? ¿Señora Chamberlain? Sí, soy yo. Soy de la mujer de hoy. ¿Le llamaron? Ah, sí. ¿Puedo decirle cuánto lo siento? Yo también soy madre. Y por favor, acepte las condolencias de mis compañeros de trabajo. Gracias. Oiga, quisiéramos hablar de la historia de Azaria, señora Chamberlain. Para que esto jamás vuelva a suceder, para advertirle a todos. La pondríamos en la portada de nuestra revista para que todos vieran lo bella que era. ¿Podemos pasar? Las devolveré. No tiene caso desperdiciar el dinero. No, se las daré a Wendy para su bebé. ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé está en la gran oscuridad? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé está en la gran oscuridad? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé está en la gran oscuridad? Descuida. Lo pondré donde estaba. La
Las ropas ensangrentadas de un bebé se encontraron en la roca Ayers y se cree que son de Azaria Chamberlain, cuya familia dice que fue sacada de su tienda por un dingo hace una semana. Un turista encontró un mameluco blanco, camiseta, pañal y botitas doblados en el fondo de una cueva cerca de la madriguera del dingo. El resultado de la investigación del forense que se está llevando a cabo en Adelaide se espera en los próximos días. Sin embargo, el padre de la bebé, el señor Michael Chamberlain, parece convencido de que su hija fue llevada por un dingo. Pero al ver las manchas de sangre en la tienda, supimos con tanta sangre que... Michael, ¿ya hablaste con ellos? No, eso fue cuando estábamos en la roca. Recibí órdenes. Estoy a cargo de la investigación de los Chamberlain. Ah, Darwin. ¿Políticos? He estado leyendo tus reportes. Ya lo sé. Los rumores del doctor de Matt Issa. ¿Ya lo leíste? Sí, así es. Parecen sin fundamento. ¿Qué hay de este artículo? Sacrificio en el desierto. ¿Qué dices? Azaria es una flor. Muy extraño, sí. Escuché qué significa sacrificio en el maldito desierto. ¿Tú crees dice que fue el dingo? ¿Crees que se llevaron allá a la niña para sacrificarla? Sí, sí. ¿Qué? ¿Todo el grupo? Sí, lo hicieron. La niña siempre vestía de negro y también la maldita madre. Ella siempre vestía de negro. Es un buen color. Yo escuché que la niña lloraba mucho y que ya no la soportaban. Por eso lo hicieron. Dicen que tuvieron un accidente antes de llegar. Se supone que él se salió de la carretera. Tal vez tenía unas copas encima. Y son adventistas del séptimo día. Esas personas no quieren a los niños que no son normales. Dime lo que le pasó a tu hermanita. Dímelo, no le diré a nadie. Bien, sargento Charwood. ¿Le importaría identificar al doctor que hizo esos alegatos? Sin comentarios. Me dijeron que se ocultaron las huellas del dingo. Son las diapositivas que no recogí antes de que fuéramos allá. Vengan con nosotros. Vengan aquí. Es la nueva bicicleta. Es Regan. Es tan lindo. Santo cielo. Ay, perdón, no sabía. Tal vez estaban al final del rollo. Me gusta mucho esa. Y ustedes no la conocieron. Estaba tan hermosa, quisiera. Y no la conocí. La última vez que estuve frente a ustedes fue por invitación de la familia Chamberlain. Ese fue un día feliz. Celebramos el bautizo de su pequeña hija. Y la recibimos en el seno de nuestra iglesia. Dedicamos su vida a Dios y le pedimos su bendición y guía en el camino de su vida. Una vida que de pronto se ha terminado. Mucha gente se está preguntando por qué están preparados para ser entrevistados. ¡Oye, cielo! ¡Ven a ver esto! ¿Por qué hacen su pena del dominio público? ¡Cielos! Pensamos ¡qué descaro! Que esta experiencia puede ayudar a muchas personas. Y si se dan cuenta de que no es difícil, de que hay posibilidades de vivir en paz, de poder descansar con la ayuda del Señor... Oh, Michael no está en la cárcel. No, claro que no. Está en una convención de la iglesia de Townsville. ¿La policía? Eso jamás. Solamente son habladurías. Siempre quieren jugar contigo. No te culpo porque estés preocupado. Sí, claro, Peter. Gracias por llamar. Adiós. ¿Era el hermano de Michael? Los rumores ya están en Nueva Zelanda. La mentira recorre el mundo mientras la verdad se está poniendo las botas, querida. Haré algo al respecto. Pizarra. Chamberlain, toma uno. ¿Puede decirnos algo sobre los rumores que se escuchan? Sí, una historia es que... Una historia es que somos parte de un culto extraño que fue parte de la masacre de Jones en América del Sur... Que somos parte de eso y otra es lo que acabamos de escuchar esta tarde, de que fuimos a sacrificarla. Gracias, a la roca Ayers. Y
que esto es la otra mitad de un ritual espantoso de homicidio para limpiar los pecados de toda la iglesia, de los adventistas del séptimo día. Esta es una fotografía de la ropa de Azaria. Muestra manchas de sangre y la manga izquierda está desgarrada. Y parecería difícil para un perro quitarle la ropa a una bebé así. Sí, pero si ha visto alguna vez comer al dingo, sabrá que no es nada difícil. Si lo ve comer el cadáver de una vaca o algo semejante, jamás se comen la piel. Usan sus pies como manos y ellos quitan la piel de los cuerpos. La pelan como una naranja y usted lo notará aquí, en las mangas, por ejemplo, que también tienen sangre y... Esa mujer está loca. Quiero partirle una nuez en la cara. ¿No entiendes que te están usando para vender sus sucios periódicos? ¡El público es morboso! Estamos en la primera página y ahora también en televisión. Ya no lo soporto. Lamento, ya basta. Michael, esto pero tiene lo que acabar. Han escrito es mucho peor. Solo traté de corregirlos y de darles los hechos. Eso es todo. ¿No quieres escuchar? Los hechos no les importan. Me dijeron que no había rastros de saliva en la ropa, ni un rastro. ¿Ninguno? Y las pruebas nos indican que tampoco las rasgaduras del mameluco fueron hechas por los dientes de un dingo. Adiós. Por todos los cielos. Según la policía, el forense dice que no pudo ser un dingo el que mató a la niña Chamberlain. Sus ropas lo determinaron. Créeme que los malditos Chamberlain van a escupir la maldita verdad tarde o temprano. Hola. Hola, señora Chamberlain. Sí, Lindy. Soy Cream Charwood, le llamé por teléfono. Ah, sí, no le reconocí la voz. Pase, por favor. Gracias. Por lo que veo, está empacando. Sí, nos vamos a la Universidad de Avondale. El proyecto de mi esposo fue aceptado. Entonces, qué bueno que vine. Reúne información para el informe del forense. Forense, ya era hora de que se hiciera. La policía del territorio norte no ha hecho nada. Yo soy de la policía del norte. Perdón. Es mi esposo, Michael. Mucho gusto, Cream Charwood. Encantado. Hay mucha expectación aquí en Alice Springs por la primera sesión que se realizará en torno al caso de Azaria Chamberlain. Alice Springs es el foco de atención de la prensa nacional. ¿Aún tienen fe en su religión después de lo sucedido? Nuestra fe se ha fortalecido a partir de nuestra tragedia. Pastor Chamberlain, ¿cree que la muerte de Azaria fue voluntad de Dios? Señora Chamberlain, ¿es cierto que se deprimió con Azaria? ¿No es cierto que usted escribió una tesis sobre los dingos en la universidad? No, no es cierto. Es un invento de la prensa. ¿No fue un artículo de La Mujer de Hoy? Me parece que fue un periódico. ¿Fue preciso el artículo de La Mujer de Hoy? No, fue el artículo menos preciso de todos, o al menos de los que yo he leído. De hecho, hay solo 5 reporteros que escribieron exactamente lo que usted dice y el resto se ha dado algunas pequeñas licencias. Tal vez deba leerle algo del informe del doctor Brown. Había varias pequeñas cortadas en las ropas de la bebé, pero no había evidencia de marcas de dientes. Bueno, los dientes cortan, ¿no? Un dentista forense no encontró evidencia de marcas de dientes. ¿Eso le preocupa? Por supuesto que me preocupa. Pero no sabe lo que causó las cortadas. Si no sabe lo que pasó, ¿cómo puede decir lo que no pasó? ¿Así que no está dispuesta a aceptar su experiencia al decir que no hubo marcas de dientes? Yo no estoy diciendo eso. Solo digo que quiero una respuesta exacta, no una respuesta incierta. Quiero saber más que cualquier persona lo que le pasó a mi pequeña hija. Son criaturas nativas de este país y los usamos como chivo expiatorio. Sí, no me digas. Es un animal salvaje y tienen que matar a su presa. Es una criatura nativa de Australia. Es un animal hermoso. Y si me dices que esa bruja es inocente y el dingo es culpable, voy a romperte la cara. ¡Ah, por Dios! ¡Son animales salvajes! Levanten la mano las que crean que ella es culpable. Por favor. Bien, señor Chamberlain. Pastor. Pastor,
¿Puedo preguntarle sobre el color del cabello de la bebé en la fotografía que le tomó a la señora Chamberlain con la bebé en la roca Ellos? Gracias. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Puedo preguntarle sobre el color del cabello de la bebé en la fotografía que le tomó? Quiero solicitar un receso, señoría. Y nosotros sustentamos la pregunta, señoría. Hay un receso de 5 minutos. Alguien amenazó con matarla. Creemos que es alguien de la corte. En Alice Springs, una amenaza de muerte interrumpió el caso de Azaria Chamberlain. Un poco después, Barry ordenó protección las 24 horas a los Chamberlain luego de la amenaza de muerte que tuvo lugar aquí en la corte. Investigará el caso de Azaria Chamberlain en la roca Ayers el día de mañana para hacer una inspección precisa en el lugar donde acampaban los esposos Chamberlain con sus hijos. No se alejen. ¿Podrían describirnos lo que hacían? Señor Chamberlain, ¿dónde cocinaban en ese momento? Atrás, por favor. Damas y caballeros, por favor. Por favor. La angustia de Azaria. No puedo creerlo. Pues es todo. ¿Por qué tienen que saber cómo me siento? Desde ahora, mis sentimientos solamente serán míos. No voy a mostrarles nada. El mundo puede acosarte como si fueran animales hambrientos. ¡Qué escándalo! Tal vez sea una bomba. No seas ridícula. ¡Abran! ¿Hay una bomba? Hay una bomba, ¿no es así? ¿Ha sido informada? No. Bueno, sí, hay una bomba. Hay que salir por la piscina. Cada vez que abrimos la puerta está la prensa. Esperando tomar fotografías. Te lo dije, Michael. Para ustedes, Pastor y señora Chamberlain, y para sus hijos, Aidan y Regan, reciban mi más profunda simpatía. No solo han sufrido la pérdida de su amada hija en las circunstancias más trágicas, sino que han sido objeto durante meses de intromisión, sospecha y de las murmuraciones más maliciosas que jamás haya yo presenciado en este país. He dado un paso inusual al permitir que este procedimiento sea televisado hoy, con la esperanza de que con una comunicación directa y precisa, esas intromisiones, sospechas y rumores puedan cesar. Este caso claramente enfatiza que se debe tomar una decisión entre los dingos por un lado y los turistas por el otro. Desgraciado bastardo. Una por vez televisión más, durante nacional. Esta investigación, he tenido la ocasión de criticar el trabajo realizado por la fuerza policíaca del Ese tipo no sabe lo que es investigar. ¿Cuál es cuando su religión? Informó sobre la sangre esparcida en el exterior de la tienda. Haciendo que esta investigación se encaminara hacia otra dirección. Ahora estoy satisfecho de que el Dr. Brown, un conocido experto en marcas de mordidas en humanos, usara sus habilidades para decirnos lo que había sido oscuro hasta este caso en un campo desconocido. Tomando en cuenta, sin embargo, que ha admitido que no tenía experiencia en examinar marcas de mordidas en ropa, sería peligroso sustentarnos en la evidencia que proporcionó. Así que encuentro que Azaria Chantel Lorena Chamberlain, una niña de 9 semanas. Los dos son culpables y no me importa lo que digan. Cállate y escucha, podrías aprender de este caso. Encontró la muerte al ser atacada por un dingo salvaje mientras dormía en la tienda de su familia en la zona de campamentos de la roca Ayers. También encuentro que ni los padres de la niña, así como tampoco sus dos hijos, fueron en ningún grado responsables de esta muerte. Encuentro que el nombre de Azaria no significa y jamás ha significado sacrificio en el desierto. Encuentro que después de su muerte, el cuerpo de Azaria fue tomado desde el territorio del dingo y desaparecido por métodos desconocidos, por una persona o personas de nombre desconocido. Se levanta la sesión. ¿Por qué cree que la gente no acepta que el dingo tomó a su bebé? Tal vez porque en Australia nunca se había documentado. Michael, ¿de dónde saca su fuerza? El Señor Jesucristo es buen amigo nuestro, nuestro Salvador. La paz de Dios nos ha mantenido para proseguir con nuestras vidas. Damas y caballeros, traemos algo que les gustaría ver.
es una fotografía de Azaria. Para demostrar al mundo que, como verán, era la bebé más hermosa. Mira lo que están haciendo esos arribistas, todo para salir en la televisión. Ah, sí, es el mejor en su campo. El profesor Cameron. Sí, Londres. Está dispuesto a examinar el mameluco en particular, pero necesito permiso del ministro para sacarlo del país. No, yo iré, así que no generará ningún costo. Le doy la bienvenida, al empezar el nuevo semestre, a todos los estudiantes y sus familias quienes vivirán y estudiarán con nosotros aquí en Avondale. Y hablo de una familia en particular, la del pastor Michael y Lindy Chamberlain. Por el ejemplo que han dejado cuando el mundo los ha juzgado y a su iglesia. Lindy y Michael, sus nombres han estado en boca de todos los últimos 6 meses. ¿Cómo ha afectado esto sus vidas? Lo hemos superado, ¿no? Las cosas empiezan a sentarse. Los niños están en su nueva escuela y Michael ha empezado su nuevo curso de maestría y después de un año nos iremos a Norteamérica. Sí, por esperamos. Su doctorado. ¿Será un doctorado en teología? Por favor. Un doctorado en ciencias de la salud. Entonces tendremos que llamarlo Dr. Chamberlain. Ahora no lo sé, pero supongo que sí. Aunque somos una pareja australiana normal. ¿Cuáles son tus planes, Lindy? Tengo una nueva casa que organizar, ¿no lo cree? Y luego también empezaré mi curso sobre educación. Los rumores persisten sobre la trágica noche en la Roca Ayers. Los ignoramos. La corte fue muy clara. Es el producto de mentes enfermas y, por desgracia, aquí tenemos un alto porcentaje de personas como esas que aparecen desafortunadamente por doquier. Pero hay perspectivas para el futuro. Eso esperamos. Así será. Entonces haré la pregunta y haré movimientos afirmativos mientras tanto. ¿Está bien? Lindy Michael, sus nombres han estado en boca de todos durante los últimos 6 meses. ¿Cómo ha afectado esto sus vidas? Bien, vamos a revisarlo de nuevo. El equipo 2 irá a Melbourne con los Whittaker. El equipo 3 con los Javi. El equipo 4 volará al oeste de Australia. Esperance con los West. El equipo 5 a Hobart con los Low. Es esencial que todos estén en su lugar y listos para hacer contacto con nuestros blancos a las 8 en punto de nuestra hora. Sin falta. Quiero listos a los testigos. No quiero que se avisen entre sí para interrogarlos por sorpresa. Michael. Hola, niña. Buenos días. Hola. Iré de compras por un par de horas. ¿Puedo dejártelo? Ah, sí. Lo que sea para dejar de podar. ¿Cómo estás? Pórtate bien. Murray, vamos a jugar un poco, ¿sí? ¿Qué estás buscando, hijo? Nada. ¿Estás seguro? ¿Puedo ayudarte a buscar? ¿Qué pasa? Oye. ¿El dingo se llevó también a nuestro nuevo bebé, mami? ¿Hablas de Murray? Hola. Hola. Tenemos que ver a Murray, Helen. Acabo de acostarlo. Necesitamos cerciorarnos de que esté bien. ¿Ves, cielo? Aquí está. Puedes ver que está a salvo aquí en su casa. Lindy. Estoy aquí. Para ti, amor. Es que... hoy es día 17. Y consideré necesario este gesto para marcar el aniversario de nuestra pena. Me tardé horas. Era tan hermosa. Y yo quería algo hermoso para ti y su memoria. Tengo tanta ira y frustración porque
Casi no la conocí. Casi no me di cuenta de cómo era. Casi no conocí a Azaria. Ya. ¿Ya oíste el del dingo judío? Se comió la tienda. Bien, tenemos 90 segundos. Eso es todo. Andando. Control, unidades 1 y 2, nos movemos. ¿Puedo ayudarlo? ¿Señora West? Sí. ¿Señora Lowe? ¿Casa de los Whittaker? Hola, Aidan. ¿Están tus padres? Sí. Pase, los llamaré. Sí, gracias. Buen día. ¿Qué tal? Lo sacamos del baño, ¿eh? ¿Qué se les ofrece? Tenemos una orden de Sydney para registrar algunas de sus pertenencias. ¿Puedo ver eso? ¿Por qué se expidió la orden? Por una nueva evidencia que llegó del forense. ¿Qué clase de evidencia? Ya pasó un año. Solo sé que el jefe del ministerio ordenó una nueva investigación. Pueden ir a vestirse. ¿Sabe que hoy es nuestro sabático? Ayúdame con eso. Disculpe, llevaré esto. Espero que pongan las cosas en donde estaban. Y el plato de cereal también. ¿Cuánto tiempo se quedarán con nuestras cosas? Podrá contar con una compensación razonable. ¿Y qué hay del daño de la última vez? Oiga, no arruine el horno de mamá. Disculpe, pero la vez pasada no recibimos compensación. ¿Por qué se están llevando cosas que no estuvieron en la Roca Ayers? Escucha, no me interesa lo del accidente, ¿sí? Sé que el caso de los Chamberlain se reabrió y quiero ese helicóptero. No sé, hay nueva evidencia. ¿Qué evidencia? Sí, espera. No me lo dijeron. Les gusta mantenernos en ascuas. Oye, Jim. Ven a ver esto. Yael, la esposa de Eber, quitó un clavo de la tienda y tomó un martillo y, deslizándose suavemente, lo clavó en su sien. ¿Esta es la tienda verde? No, esa es la café con naranja. La verde está aquí. Sargento, ¿quiere esto? Sí, nos lo llevaremos. Hay otro allá arriba. Cuidado. Regan, ven. ¿Quieren esto? ¿El auto está afuera, señor Chamberlain? Está en reparación cerca del lago. Lo llevaré después porque le será difícil encontrarlo. Por todos los cielos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es lo que uso en mis conferencias para asustar a los fumadores. ¿Por qué lo conserva? ¿Cómo metieron todo en un auto, eh? No lo sé. Ten. ¿Es su portacámara? Llévate esto. Sí, pero no es la que llevé a la Roca. Voy por ella. Michael. Gracias. El conmutador está bloqueado por llamadas de prensa y televisión. ¿Qué pasa? Parece que reabrieron las audiencias. ¿Cómo se enteró la prensa tan rápidamente? Yo no hablé con la prensa. Esto es difícil para todos nosotros. Tenemos nueva evidencia sobre la desaparición de Azaria Chamberlain. La policía revisará toda la evidencia. Y las investigaciones empezarán de nuevo. Oiga, ¿entonces quiere decir con eso que habrá una segunda audiencia? Sin comentarios. Tengo un amigo en Darwin que conoce al cuñado del policía que está en este caso. Ellos creen que ella oculta lo de su hija. Por eso no la condenan. Pero no puedes probar nada, ¿verdad? Y según dicen, encontraron un pequeño ataúd en la casa con una vieja Biblia y un pasaje subrayado. Dios santo, dales un poco de descanso, ¿quieres? Déjame decirte lo que dice el pasaje. Jamás le he preguntado esto. ¿Asesinó a su bebé?
Si contestara esa pregunta, le daría una declaración y mi abogado me advirtió que no hablara con usted a solas. Diría que la conversación no tuvo lugar. Vamos, esto quedará entre nosotros. ¿Asesinó a su bebé? Ay, por Dios. Si lo hubiera hecho, ¿por qué inventar una historia increíble sobre un dingo? No tiene por qué negarlo. Usted me está imputando un crimen perfecto. No tiene por qué negarlo. La ropa fue examinada por el profesor Cameron de Londres. No sabía que hubiera expertos en dingos en Londres. Es un científico forense connotado. Encontró una huella de mano en el mameluco. Fue hecha al estar llena de sangre. Es una pequeña mano femenina. Entonces volveré al banquillo de los acusados. ¿Qué más decía ese informe? La bebé fue decapitada. El profesor Cameron, el más reconocido de los forenses patólogos, tomó fotografías ultravioletas revelando que la bebé Azaria fue sostenida por una mano humana mientras aún seguía sangrando. Esta evidencia parece sustentarse en el descubrimiento de un rastro de sangre bajo el tablero del auto de los Chamberlain, idéntico al que produciría una arteria de una garganta cortada. La segunda audiencia sobre la desaparición de la bebé Azaria Chamberlain llegó a una sensacional conclusión el día de hoy. Lindy Chamberlain hoy fue citada para un juicio, acusada del homicidio de su bebé de 10 semanas, Azaria. Su esposo Michael fue acusado de cómplice en este homicidio. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven, malditos? Es la palabra que merecen, malditos. ¡No saben cuánto la amábamos! ¡Ya no sé qué es lo que nuestro señor nos pide! ¡Cindy! ¿Por qué se la llevó? Creí saber la respuesta, pero no la sé. ¡No la sé! Tenemos miedo, señor, y estamos cansados. Sabemos que es una prueba y por eso te pedimos ayuda. Para que encontremos la fuerza para controlar el enojo y el dolor. Y para encontrar el valor para enfrentar el futuro. Amén. Michael, vamos a hacer lo que hemos planeado. Intentar tener otro bebé. Hay que hacerlo. Porque es ahora o nunca. Porque si voy a la cárcel, ya no tendré otra oportunidad. Y si no lo hago, ¿por qué tienen que manejar nuestra vida? Es el momento. Si empezamos ahora, no seré mostrada en el juicio. Y cuando esto termine, nadie se habrá dado cuenta. Los niños están rezando para tener a otra hermanita. Y también yo. Rezar. ¿De qué sirve rezar? Dios en este momento solo sirve para que no me quite la vida, porque es lo único que deseo. No puede ser peor el infierno. Ya estoy muerto. ¿Cómo seguir siendo un pastor? ¿Quién escucha al que se supone que mató a su hija? Ya no sé qué hacer. ¿Por dónde empezar? ¿Hay alguna razón por la que había sangre en su auto? Los chicos se rasguñan y se lastiman en el auto y la nariz sangra y Azaria vomitó de vez en cuando, si eso significa algo. Y ambos sabemos primeros auxilios y atendimos algunos accidentes de carretera. Michael, ¿cuál era el nombre de las personas que recogimos en Cairns? Michael. ¿A quién puede importarle? Él sangraba como una llave. ¿Habrá alguna esperanza de localizarlo? No conozco su nombre ni tampoco dónde vive.
Kearns es una gran ciudad. Fue hace año y medio. Eso no explica la sangre bajo el tablero, ¿verdad? Ahora vengo. Las cacatúas son blancas, rojas y pueden tener toda clase de cosas. ¿Por qué papá no va con nosotros? Porque está deshecho. ¿Está qué? Está preocupado por nuestra seguridad, cielo. Quiere ir adelante por si alguien nos espera. Entonces está deshecho. Es cierto, es el mismo modelo que el mío. Mire lo que Weber encontró bajo el tablero. Ah, increíble, es idéntico. Creo que servirá de algo. ¿Puedo sacar fotografías? Puede llevárselo si quiere. Es increíble. Deben estar locos. Nadie podrá creer semejantes mentiras. En 10 minutos, déjeme entender esto. En 10 minutos se supone que llevo a la bebé a la tienda. La acuesto. Me pongo unos pantalones, ¿no? Luego la llevo al auto, le corto la garganta, le corto la cabeza con las tijeras de uñas, ¿verdad? Y pongo su cuerpo en el portacámara. Por cierto, ¿ha visto su tamaño? Y me apresuro y limpio toda la sangre del auto. Y luego recojo una lata de frijoles porque Aidan, quien está ahí, aparentemente, todo el tiempo mirando, viendo todo, tiene mucha hambre. Así que lo llevo a la tienda y entonces me quito mis pantalones y pongo la sangre de mi bebé alrededor de la tienda y sobre Regan. Y luego... Oh, sí, pero ¿cuándo hago las huellas del dingo alrededor de la tienda? En el mismo momento, supongo. Y luego volvemos felices a comer carne asada como si nada hubiera pasado. Sé que suena totalmente ridículo, pero es lo que alega la fiscalía. Miren lo que encontré. Se dan cuenta, es exactamente igual a la sangre bajo el tablero. Bien, amigo. Son las buenas noticias de hoy. ¿Qué pasa? Enviaron el juicio a septiembre. ¿Septiembre? Tendré 7 meses de embarazo. Me veré como Humpty Dumpty. No, no, no. La prensa nos hará trizas. Los demonios advierten mantenerse lejos del juicio de Darwin. Debería regresarlos a Glenys. Están como nuevos. Un momento. Creo que puedo componer este. Sí, supongo que sí. Vamos a ver. Sí. Michael, ¿hay algo de último minuto? Es tu última oportunidad. Niños, vengan aquí. Ayúdenme a cerrar estas valijas. Vamos, súbanse aquí. Solo siéntense aquí y empujen. Eso es. Se especula aquí en Darwin si el embarazo más publicitado de la década podría terminar. Lindy y yo agradecemos su ofrecimiento de hospedaje, pastor. Pensamos que estarían mejor aquí, lejos de los buitres, donde podamos estar pendientes de ustedes. Aquí estamos. No es el Hilton, pero bajo las circunstancias. No podemos vivir en una cabaña como esta. La ducha y el baño están bajando detrás de la casa. Ay, a la prensa le encantará. Ahora sabrán cada vez que vaya al baño. Michael, esto es imposible. Sí, estaremos más cómodos donde nos registramos al principio. No es mucho, me tomé pero... la libertad de cancelarlo por ustedes. Por ahora no hay una cama en la ciudad. Gracias por todo. Solo es una mosca muerta. Debería quemar a esa bruja. Los Chamberlain llegaron a la corte esta mañana para el primer día de su juicio por el homicidio de su pequeña bebé Azaria. Lindy vestía de rosa y blanco con accesorios blancos. Las mujeres de toda la nación están tratando de saber el cumpleaños de la bebé y su signo zodiacal. Supongo que era escorpión. ¡No puede ser! ¡No le creo! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Tranquila! Su trabajo en este caso es administrar justicia de acuerdo a la ley. No de acuerdo a los rumores, ni de acuerdo a ideas preconcebidas. Y esto lo digo, damas y caballeros, por la simple razón
de que la publicidad en este caso no ha tenido precedentes en toda la historia de nuestro país. Ustedes ven en esta corte un par de cámaras. No quiero que sientan que están saliendo al aire en toda Australia. Eso no es así. Las pusieron por petición de la prensa. Esa es la única razón, pero bien, las cámaras solo estar ahí, cumplirán los boletos con ese a un objetivo. Dólar. El que cumpla años los tendrá gratis. ¿Hubo algo en la apariencia de la señora Chamberlain o en su actitud cuando regresó a la convivencia que le indicara que algo anormal había pasado? No, solo parecía preocupada por darle a Aidan algo de comer. ¿Estaba cubierta de sangre? No. Cuando la bebé lloró, ¿le pareció que era un llanto de alguna herida? Por mi experiencia con otros bebés, sí. Fue un día relevante debido a que una testigo de aquella noche trágica en la Roca Ayers aportó evidencia. La testigo, quien vino del otro lado de Australia, dio algo de luz en los sucesos que originaron la desaparición de la bebé Azaria. Todos los que estuvieron ahí son sus amigos, sus testigos. Son sospechosos. Todos son adventistas del séptimo día. Todos ellos son sospechosos. ¡No, no es cierto! Ellos lo... ¡Ni siquiera se conocían! ¡Ah, sí, ellos lo planearon todo, ¿no? Y la hebilla me dio una muy, muy fuerte reacción positiva de la sangre. ¿Qué hay de las manchas de sangre? Las manchas de sangre bajo el tablero me dieron una muy positiva reacción de la presencia de hemoglobina fetal. Corríjame si me equivoco, señora Kuhl, pero ha obtenido 22 reacciones positivas de la presencia de sangre fetal AM hemoglobina en esas pruebas. Eso es correcto. Y las pruebas le dan una opinión sobre la persona a la que pertenecía la sangre y la edad de esa persona. Así es. Es compatible con la sangre que se encontró de una bebé menor de 3 meses. ¡Maldita! ¿Y lo que pasó cuando llevé al jurado hacia el auto? Estaba detrás de mí, mirando. Pude sentirla, como quemándome la espalda. Me observaba. Es una bruja, ¿sabes? Y no podía soportar la forma en que miraba al jurado. Casi quería vomitar. Me di cuenta de que tiene algo que ver con el policía. Se mueve mucho esta noche. Ven a sentirlo. Ahora no, mi cielo. ¿Y qué te pareció su vestido? ¿No lo viste? Prácticamente igual que el mío. Sin mencionar su peinado. ¿Te fijaste en su peinado? Es una demostración fotográfica de una placa ostertónica. ¿Qué demonios es eso? Sí. ¿Cómo saberlo? Soy reportero. Es un agente reactivo. ¿Qué? ¿Puede obtener una reacción positiva a la leche? No es el mismo tipo de reacción de la sangre, pero sí, sí se puede. Sí. ¿Vómito? Debido a los rastros de sangre en él, sí. ¿Saliva? No. ¿Nunca? No que yo lo haya visto. ¿Secreciones nasales? A menudo existe sangre en esas secreciones. ¿La respuesta es sí? Sí. ¿Y si hubiera sangre en la saliva, la respuesta sería sí? Sí. ¿Orina? A veces no. Si pudiera tener orina, ¿tendría una reacción positiva con la orina? A veces, con algunas orinas, sí. ¿Y no es cierto el hecho que después de 4 días de pruebas no pudo demostrar la presencia de sangre en los compartimientos o en el fondo de la bolsa portacámara de Chamberlain, o sí? No, mi reporte dice eso. ¿Y qué hay del hecho real? ¿Qué nos puede decir de las últimas placas de su informe final? ¿Usted las realizó? No. ¿Están en Sydney, no? No. ¿Dónde están? Han sido destruidas. ¿Todas las placas? Sí. ¿De quién fue la decisión? Es el procedimiento normal en nuestro laboratorio. Profesor Chaikin, ¿examinó las pequeñas borlas del portacámara para saber si venían del mameluco? Lo hice, sí. Si no le importa, señoría, quisiera demostrarlo fehacientemente cortando este mameluco. ¡Veamos al mágico Chaikin! ¡Ah! Y ahora en mi siguiente truco. Si uno corta, algunas borlas caen. Y se pueden esparcir algunas. Dígame si puede expresar una opinión sobre si los dientes del dingo pudieron o no hacer esas cortadas. Yo diría que no. Estas son las tijeras de Lindy Chamberlain. ¿Son las tijeras que antes usó para hacer sus pruebas? Sí. ¿Y? Se separaron.
Las tijeras que usó para sus pruebas, ¿podría decir que son más grandes que las de los Chamberlain? Sí. ¿Y más eficientes para su propósito? Sí. Concedo que las tijeras de los Chamberlain, como yo las recibí, no cortarían el material del mameluco. ¿Quieren que parezca un bingo? Jamás he visto a un bingo cargar tijeras. ¿Y tú? No, claro que no. Y de nuevo, Lady Chamberlain no mostró signos de emoción ante la evidencia que fue presentada. ¿Podemos llamarlos? Dejó la corte con su esposo Michael sin decir nada. Apaga el aire acondicionado, me estoy helando. Ay, no, no puedes tener frío. Me congelo. Pues entonces ponte una frazada. No quiero ponerme frazada, prefiero apagar el aire acondicionado. Déjalo, me estoy rostizando. Pareces olvidar que tengo una estufa dentro de mi estómago. Si quieres mi compañía, ponte una frazada. Lo que menos quiero en este momento es taparme con me algo. Me iré al otro cuarto. No, yo me voy. Debimos haber cerrado la tienda para que estuviera a salvo. Ay, amor, eso no habría hecho la diferencia. Debimos haberla cerrado y fijarnos bien de que estuviera segura. ¿Qué hay del otro dingo del que nos hablaron? Habría roto la tienda para obtener comida. ¡Debimos haber cerrado la tienda! Si quieres decir que yo debí cerrarla, dilo, por Dios santo. ¡Dilo! Ten las agallas para decirlo. ¿Puede imaginar una situación donde el dingo sea capaz de atacar a una niña, levantarla y llevársela en el hocico? No, los perros toman por el cuello o por los hombros. Pero en este caso, tomando en cuenta el estado del mameluco, ¿puede ver a la niña siendo tomada por un perro por atrás del cuello? No, por el examen del cuello del mameluco, no. Señor Sims, ¿puede mirar esta fotografía, por favor? ¿Usted concedería, viendo esa fotografía, que un perro pudo perfectamente abarcar en sus mandíbulas la cabeza de la niña Azaria Chamberlain? Bueno, si la cabeza de la muñeca no ha sido forzada para entrar en sus mandíbulas, yo aceptaría eso. Señor Harris, ¿cuál es el propósito de que un dingo muerda la cabeza de su presa? El propósito es inmovilizar a la presa de inmediato. Y por supuesto matarla al mismo tiempo. Y no debió haber mucha sangre, porque el corazón se detuvo. Yo mismo documenté a un dingo correr con un bebé de canguro de 10 kilos en su boca, una distancia de más de 60 metros. Escuchamos que un dingo fue visto sacudir su cabeza en la tienda de los Chamberlain. Eso es consistente. Se sacudió para intentar romperle el cuello. Este es un video de un experimento en un zoológico de Adelaide. Mientras están viendo este video, quiero que recuerden la evidencia del señor Sims cuando se le interrogó, porque este experimento muestra a un dingo sacando a una cabra bebé de su traje, quitándole apenas dos botones de arriba. Así que es razonable suponer que un dingo se coma a un bebé humano después de sacarlo de su traje. Creo que es bastante improbable. ¿Y cómo vamos? Bueno, creo que cuatro la culpan y cuatro aún no lo saben. Las mujeres son las del problema. Recuérdales dónde viven. Profesor Cameron, en su opinión, ¿hay alguna evidencia en cuanto a las ropas del bebé que sugieran que la niña fue muerta por un dingo? No encuentro evidencia en ninguna de las prendas que sugieran que algún miembro de la familia canina esté involucrado. Pero en su opinión, ¿hay alguna evidencia que sugiera que la niña no fue muerta por un miembro de la familia canina?
Hay evidencia que sugiere que hubo una herida incisiva alrededor del cuello. O sea, que le cortaron la garganta. Esta fotografía fue tomada usando luz ultravioleta. Puede ver las marcas de dedos en la sangre. Y aquí tal vez un pulgar. Parece la mano pequeña de un adulto. Sí, es una mano. Yo soy virgen. ¿De un pulgar? ¿Podría poner, por favor, su dedo índice sobre la marca que imprimió el profesor Cameron? Protesto, señoría. La mano está plana. Al lugar. ¿Cuántas marcas puede contar? Una, dos, tres, cuatro. Levante su dedo, por favor. Una, dos, tres. Oye, Lindy, ¿y qué piensan hacer con toda la evidencia que ha presentado el profesor Cameron? Bueno, lo que haré es que mañana voy a rebatir las teorías del profesor Cameron. Voy a hablar del caso Confite. ¿Caso qué? El señor Confite fue muerto en Inglaterra y tres jóvenes fueron enviados a prisión porque se basaron en la experta evidencia del profesor Cameron. Y tres años después, la evidencia fue desacreditada y los jóvenes quedaron libres. Y se supo que no estuvieron cerca del lugar en el momento de la muerte. Ay, a la prensa le gustará que yo vaya al baño de nuevo. Es hora del señuelo. Sí. ¡Es ella! ¡Ahí está! ¡Síguela! Gracias, Vicky. Profesor Cameron, cuando mostró evidencias en el caso Confite, no estaba bien enterado de las circunstancias en su totalidad. Estoy de acuerdo. Quiero sugerir, profesor, que ha hecho lo mismo en este caso. Muestro su fotografía como evidencia 10B. ¿Diría que es una fotografía arreglada? No. Usted dijo, basado en la evidencia del doctor Scott, no hay presencia de saliva en el mameluco. Correcto. Pero el doctor Scott dijo que no había garantías de que no hubiera saliva en algún otro lugar. No había saliva en las muestras. Él dijo, por supuesto que no hay garantía de que no haya saliva en otro lugar. Yo aceptaría eso. Hoy en la corte de Darwin, John Phillips dijo cómo la evidencia presentada por el profesor Cameron en una corte de Londres fue totalmente desacreditada. Eso es tonto, hijo. Tu abuela te quiere. Pero no me permite jugar afuera. Está haciendo lo que mami le dijo. Es arriesgado. Es muy arriesgado para ti que hoy juegues afuera. Porque salimos en los periódicos y en la televisión. Las personas tontas tienen ideas tontas. No querrás que uno de ellos te robe, ¿o sí? Esto no durará mucho, hijo. Pero viendo las reacciones producidas por los diferentes antisueros contra las muestras de sangre tomadas del auto, creo que la corte está enterada de que el antisuero conocido como antihemoglobina tiene anticuerpos que reaccionan con ambas cadenas moleculares alfa y beta que se encuentran en la hemoglobina. Por ejemplo, una muestra podría ser obtenida de la ropa de la bebé. Tal modelo podría tener un perfecto control para ver si su suero está funcionando. A partir de esto, Dios, ¿cuántos días más pasarán? De los efectos de la sangre. El juicio enfrenta 5 días de evidencia presentada por los forenses y sobre la que los expertos no se ponen de acuerdo. Dígame, ¿cómo puede un jurado sacar alguna conclusión con esa evidencia? Es cierto, podríamos prescindir del jurado. ¿Pruebas de ortodolina? ¿Placas oquetológicas y electroforesis? Te doy $10 si puedes escribir actoglobina en el encabezado. Oh, Dios. La pregunta que debemos hacernos es por qué ninguno de los rastreadores aborígenes que estuvieron en la búsqueda de la bebé Azaria han sido llamados para dar evidencias en el juicio. No puede creerle a esos ignorantes. Siempre están ebrios, eso lo sabemos. Michael, levántate. No sé qué voy a decir.
Solo diles la verdad, cielo. Ten calma, no dejes que te molesten. Y escucha con cuidado. ¿Es verdad o no que su esposa le dijo que vio a un dingo salir de la tienda y que pensó que tomó a Saria, lo siento, a Saria, pensó que tomó a Saria y no le preguntó porque pensó que tomó a Saria? La tienda estaba vacía. Ella no... Lo lamento, podría hablar más fuerte. La tienda estaba vacía, señor Barker. Ella vio al dingo y la bebé no estaba. ¿Usted no le preguntó si ella vio a la bebé ser llevada por el dingo? No recuerdo haber preguntado. Quizá hice esa pregunta. ¿Nos está diciendo que no recuerde? No recuerdo haber hecho esa pregunta. ¿Pero recuerda si ella le dijo que había visto a un dingo llevando a su bebé en el hocico? Jamás me dijo que vio al dingo con la bebé en su hocico. ¿Perdón? Jamás me dijo que vio al dingo con la bebé en su boca. En su hocico. En su boca. ¿Jamás le dijo que vio a la bebé en el hocico del dingo? ¿Me repite la pregunta? ¿Ella jamás le dijo que no vio a la bebé en el hocico del dingo? Tal vez el señor Barker habla de que no escuchó lo que ella dijo. Ella le dijo que... Sí, ella... lo lamento. Está bien, si no entiende la pregunta. Yo sé que... Sé lo que trata de preguntar. ¿Le pido al señor Barker que vuelva a preguntar? Sí, por favor. ¿Puede preguntar de nuevo, señor Barker? ¿Ella alguna vez le dijo que no vio a la bebé en el hocico del dingo? No tengo la respuesta específica. ¿Jamás le dijo que no vio nada en el hocico del dingo? Me dijo que la bebé... Ella me dijo que el dingo aparentemente no tenía nada en el hocico. Eso creo. ¿Cuándo le dijo eso? No sé decirle, señor Barker. No lo sé. Escuche, jovencita. Ponga buena cara cuando Michael entre. Él necesita su ayuda. ¿Y bien? ¿Cómo lo hice? No me engañen. Todo va bien, Michael. Hiciste trabajar a Barker, querido. Cielos, amigo. Eres un pésimo testigo. No puedo comprender. Él sabía que lo que dijera sería perjudicial. Si estuvieras durante horas y horas ahí sentada con alguien encima de ti... Pero no contestarías lúcida y no contestarías la pregunta porque estarías perturbada. Oye, si quiere que Chamberlain parezca emocionalmente incompetente, nadie creerá que va a poder mantener esa historia fantástica. Entonces, ¿qué quiere Barker? Ahora veamos la ropa que su hija Saria usaba. ¿Podemos verla, por favor? El mameluco. ¿Cómo se siente, señora Chamberlain? ¿Bien? Sí, gracias, señoría. Bien, hágamelo saber si no es así. ¿Podría plantear esto de modo diferente, señoría? Sí. Sin abrir ninguno de estos artículos, ¿puede confirmar que era la ropa que su hija estaba usando? Sí. Llévense la ropa. Por favor, diga qué otro artículo usaba Saria. Usaba una chambrita tejida para dormir o levantarse. Con una borla verde pálido. ¿Qué tiempo aproximado tenía la chambrita que Saria estaba usando? Me la había regalado una amiga mía cuyos hijos ya la habían usado antes de dármela. ¿Alguien del jurado se siente mal? Habrá un receso de 10 minutos. El jurado estaba perturbado. Es bueno. Si fue por Lindy, es bueno, pero no si fue por la bebé. Podría ser malo. Ya no quiero usar esto.
Ya no sé lo que debo usar mañana. Nunca habías crecido tanto. Tal vez si ya no comieras, te ¿crees que estoy obesa, verdad, Michael? Ay. Y me detestas, ¿no? Jamás había estado tan gorda, ¿verdad? Eso dos veces lo que debería pesar. Me pregunto por qué y no soportas mirarme. Temes que jamás vuelva a adelgazar como te gustaba. Una vez me dijiste que me dejaría si engordaba. Bien, cielo. Si el señor Barker sigue así, la decisión podría estar en tus manos. ¿Podrían darnos una declaración? ¡Abre la toma! ¿Cómo te has sentido, Lili? ¿Cómo te has sentido, Michael? Señor Chamberlain, ¿cuál cree que sea la decisión del jurado? ¿Le dijo al oficial Morris de la chambrita del bebé? Se lo mencioné, pero tenía mucha prisa. Lo oyó decir aquí que no le dijo nada sobre esa chambrita. Es posible que haya estado lejos para oírlo. ¿Por qué es tan importante la chambrita en el juicio? Explica la falta de saliva en el mameluco, Mari. No se trata de eso. ¿Qué? Si él puede probar que miente sobre esa chambrita, entonces podría estar mintiendo en todo. Así y si es está como... mintiendo, es culpable. Pero... Y no había nada en el mameluco. Ah. Así que está diciendo que no la chambrita estaba perdida porque saliva. Sí había saliva en ella. Sí, eso. Ayer nos dijo, ¿no es así, señora Chamberlain? Que cuando vio al dingo sacudir su cabeza, estaba con medio cuerpo fuera de la tienda. Estaba saliendo por la malla. Muy bien. Sabe que no se encontró sangre en esa malla, ¿verdad? Supongo que no la había, porque no se ha mencionado. ¿Está diciendo que ese perro tenía su cabeza fuera de la malla mosquitera sacudiendo a una bebé que sangraba? Como ya dije, desde ayer, una y otra vez, que estaba saliendo de la malla mosquitera. ¿Sacudiendo su cabeza con vigor? Ahora no podría decirle si estaba sacudiendo su cabeza mientras salía de ahí o después de haber salido. Pero obviamente la malla mosquitera se movió. Se movió en algún momento. Fue muy rápido lo que pasó. Cuando me di cuenta, me acerqué a la tienda. Fue cuestión de unos segundos. Fue muy rápido. Entiendo, señora Chamberlain. Y lo que tenía en el hocico, según su declaración, era a una bebé sangrante. Bueno, esa es mi opinión. ¿Perdón? Esa es mi opinión. ¿Hay alguna duda al respecto? No, en mi opinión. ¿Es solamente su opinión o es algo que sabe de hecho? Algo que mi corazón me dice que es la verdad. Otras personas no lo creen así. ¿Le sorprendió que no hubiera sangre en el mosquitero? No, había en el poste. No me sorprendió que no la hubiera. Y depende del ángulo en que el animal estuviera o desde qué ángulo hizo las heridas. Señora Chamberlain dice que esta niña estaba en el hocico del dingo, quien estaba vigorosamente sacudiendo su cabeza en la entrada de la tienda. Es lo que firmemente cree, ¿no es así? Sí, así es. El perro tomó a Azaria desde su pequeña canasta. Calma, señora Chamberlain. ¿Vio sangre en la cobija? Sí. ¿Quiere un descanso, señora Chamberlain? No, prefiero acabar con esto, señoría. No debe contestar la pregunta cuando se siente incómoda. ¿Quiere un descanso de 10 minutos? No, prefiero continuar. Esto ha durado ya 2 años y prefiero que se acabe. Usted dice que la sangre de la cobija debió caer de la bebé. Sí. ¿Cuando estaba en el hocico del perro? O en algún momento cuando estaba ahí. ¿Pero en qué otro momento pudo haber caído de la bebé? Oiga, señor Barker, yo no estaba ahí. Solo puedo hablar de lo que vieron mis ojos. Estamos hablando de mi pequeña hija. No de algún objeto. Señor.
Sé que es difícil, pero debe controlar su temperamento. Sonó ruda y enojada. Estoy enojada. Señora Chamberlain, no es nada bueno para el jurado. Tendré que pedirle que esté más calmada. Soy como soy y el jurado debe acostumbrarse. Señora Chamberlain, cuando el caso termine, tomaré un avión y me largaré de aquí. Pero usted podría quedarse una maldita eternidad. Señora, mi esposa no le hable así. Yo puedo defenderme, Michael. Me han dicho, no hables como normalmente hablas. Debes cuidar tu boca. Parece como si estuvieras molesta. Y no te enojes. No hagas muchas preguntas o creerán que te pasas de lista. Y jamás te rías o te creerán una bruja. Tampoco debo llorar. Y no voy a fingir para saciar al público. O a ustedes. Señora Chamberlain. ¿No es verdad que su esposo declinó buscar el domingo por la noche porque sabía que la bebé estaba muerta y sabía que usted la mató? Por supuesto que no. Usted inventó la historia de que el dingo se llevó a la bebé de la tienda. Yo no inventé esa historia, señor Barker. Todo es cierto. Ustedes saben que el fiscal le hizo varias acusaciones a la señora Chamberlain cuando estuvo en el estrado, ¿verdad? Pero hubo una acusación, la más importante acusación de este juicio, que jamás se tocó. Y es la acusación que debió empezar con las palabras: señora Chamberlain, sé la razón por la cual usted cortó la garganta de su hija. La más importante acusación y jamás se tocó. Jamás se tocó porque el señor Barker, uno de los mejores abogados, no pudo encontrar ninguna razón para que ella lo hiciera. No dudo que un cocodrilo pudiera haberse tragado el cuerpo de una bebé, pero nuestra experiencia como australianos nos dice que el dingo no tiene semejante reputación. Ahora, ¿por qué el dingo iba a hacerlo? ¿Cómo pudo, si su historia es cierta, matar a la bebé en su canasta, después sacarla de ahí, sacudir su cabeza con vigor en la entrada de la tienda y llevársela en la noche, de modo que no dejara ninguna huella de pisadas, de sangre, de cabello o de otra cosa? No dejó sangre ni huellas de arrastrarla en la entrada de la tienda, pero fue capaz de pasar junto a la madre que lo vio sin tener la certeza de que se llevaba a la bebé. Mató a la niña que tenía puesto su mameluco y luego, recordando al profesor Cameron, se comió el cuerpo desabrochando un solo botón. Después de esto, damas y caballeros, no solo era un dingo salvaje, sino también un dingo muy listo. Hay una cuestión común entre nosotros, entre el señor Phillips y la fiscalía, y es que este es un caso de dos alternativas. O un dingo mató a esa niña, o fue asesinada. Un dingo, o un crimen. El señor Barker, resumiendo, cambió el peso de las pruebas de la fiscalía a la defensa cuando cambió el énfasis sobre las incomprensibles pruebas del forense y alega un caso de dos alternativas. También alegó que la chambrita fue una invención para salvar a Lindy Chamberlain. ¡Amigo! Este tipo Barker es tan astuto como una rata. Sí. ¿Verdad? Sí, seguro que sí. Todos estamos en la cuarta. Aquí está lo de ellas. Así que suban sus apuestas. ¿Qué tal si la subimos a 20? Otros 20 para ¡silencio! Subir la apuesta. No olvidemos que hubo un tiempo en que el dingo fue un problema en la Roca Eggers. Agosto de 1980. Les pregunto, y deben tener esto en mente, si su esposa hubiera matado a su hija en su auto, ¿qué hubieran hecho en los siguientes meses? ¿Aún tendrían su auto? ¿No creen que lo hubieran destruido? ¿Las tijeras aún estarían en el auto? ¿Y todo lo demás? Si la señora Lowe la escuchó llorar, ¿creen que lo único que se podría inferir es que fue el último grito de Azaria? ¿Que Azaria seguía viva? ¿Y que no estaba? Y no podía estar muerta en el auto. No me gustó cómo salió el jurado. No me miraban. Parecía que el juez estaba a nuestro favor. Creo que hizo todo menos pedir una absolución. Pronto iremos a casa.
¿Creen que un dingo se llevaría una bebé? ¿Sí o no? No. ¿Qué dijo el señor Harris al respecto? ¿Alguien quiere un té? Observa la fotografía. Yo, por favor. Mira esto. Por otro lado, hay que decidir una cosa u otra. Oye, olvida la sangre. Ninguno de nosotros entiende nada de eso. ¡Escucha! ¡Lo mejor para todos nosotros es encontrar la culpable! ¿Cómo crees, miserable? Santa Biblia. Ay, ¿por qué tardan tanto? Michael. Si me encierran, creo que debemos divorciarnos. Basta de tonterías. No podrías. Ni siquiera puedo admitir que no lo discutamos. No puedes hacer las cosas solo, Michael. Ya no digas tonterías. ¿Podría levantarse? Presidente, damas y caballeros del jurado, ¿están unánimemente de acuerdo en su veredicto? Así es. ¿Encuentran a la acusada Alice Lynn Chamberlain culpable o inocente de homicidio? Culpable. ¿Es el veredicto de todos? Sí. ¡Malditos! Gracias, señor presidente. Puede sentarse. Alice Lynn Chamberlain ha sido encontrada culpable de homicidio. Hay solo una sentencia que puedo dictarle. Y esta es que será encarcelada de por vida con trabajos forzados. ¿Qué es de por vida aquí? Para siempre. El jurado delibera. Cuídenlo, se va a caer. ¿Me considera inocente? Claro que sí. ¿Me considera inocente? Sí, Michael, claro que sí. Entonces, ¿qué nos están haciendo? No saben lo que hacen, Michael. El auto de la prisión ya llegó. Señora Chamberlain. Esto no es cierto. Es una ridícula. Te amo. Sin ti no podré vivir. Tendrás que hacerlo, amor. Los niños te necesitan. El que ha sido el caso más discutido en la historia legal de Australia. Alice Lynn Chamberlain fue encontrada culpable del asesinato de su hija Azaria y sentenciada a cadena perpetua y trabajos forzados. Su esposo Michael fue encontrado culpable de ser cómplice del homicidio. La sentencia del señor Chamberlain fue pospuesta hasta que la corte se reúna mañana. Abuela, Lindy fue condenada pasando por la evidencia de los forenses y de un experto en patología de Londres. Thank you.
juez Muirhead hoy sentenció a Michael Chamberlain a 18 meses en prisión, después de ser encontrado culpable como cómplice de homicidio. El juez suspendió la sentencia de 18 meses de Michael Chamberlain por el bien de los niños que ya habían perdido a su madre, poniéndolo bajo vigilancia de 3 años para que observe buena conducta. ¿Qué hay también de la dijo maldita que como madre? No tiene antecedentes los penales, él cree que cumplirá con su responsabilidad. ¡Papi! 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 El gobierno le volvió a negar a Lindy Chamberlain la petición de conservar a su bebé después de su nacimiento en la prisión de Berrima, donde cumple su cadena perpetua por el asesinato de su pequeña hija, Azaria. ¡Puja! ¡Eso es! Un pujido más. ¡Otra vez! ¡Continúa! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso muy es! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Eso ahí es está! Todo. ¡Eso es todo! ¡Eso es! ¡Es una niña! Eres. Es una niña. Una niña. Es una niña. ¿Puedo fotografiarla? Aquí tiene, señora Chamberlain. La puede cargar durante una hora, pero será todo. Debes poner tus manos bajo su claro. cuello para sostenerla así. Sí, amigo, ya lo sé. Regan, ¿puedes traer una toalla, por favor? Rápido, necesito tu ayuda. Lindy y Michael Chamberlain perdieron su apelación hoy en una votación de 3-2. Y así terminan 2 años de batalla política y legal. Estoy profundamente decepcionado por la decisión que hoy ha tomado esta corte. Afirmo que Lindy y yo no somos culpables y que no dejaremos de pelear hasta que nuestros nombres se limpien y los de nuestra familia. Agradezco a la gente del público que nos apoyó en todo momento. Cielos, habla de un caso perdido. Y finalmente, este caso aún no... A ver si nos dejan verla. ¡Mami, mami! ¡Ah, ahí está! ¡Mami! ¡Ahí está! ¡Salúdala! ¡Cali, ahí está mamá! ¿Es tu mamá? ¡Saluda a mamá! ¡Ahí está mami! ¡Ahí está mami! ¡Ahí está mami! Es tu mamá. ¿Por qué cree que hay una gran cantidad de apoyo a los Chamberlain a pesar de la constante afirmación legal de su culpabilidad? El aparato legal había impedido que presentáramos muchas evidencias que ahora ya presentamos, lo cual, por ejemplo, prueba más allá de una duda razonable que el reactor usado para detectar la presencia de sangre fetal en el auto y en el portacámara era de hecho no aceptable para el propósito. Y este apoyo lo recibimos de los fabricantes de reactores de Alemania. Y en cuanto a la sangre encontrada bajo el tablero, la llamada sangre arterial, hemos descubierto el mismo patrón en otros 11 modelos similares. La sustancia no es sangre, y se cree que fue algo que se esparció durante la fabricación. En cuanto a los dingos, un examen minucioso muestra que... ¿Y qué hay de la sangre? Son no las me importa mismas la nueva manchas evidencia. Que se encontraron ella en los otros modelos. No permitiré que otra cena se arruine por esas personas. Querido Michael, la carta del 17 llegó con algunos cortes, pero me alegró considerablemente. Es alentador saber del apoyo que tengo de ustedes. Se debió haber caído desde allá arriba. Estúpido bastardo. Trató de escalar por ahí. Ah, cielos. Los dingos deberían desaparecer. Sí. ¡Oigan, miren! En las noticias nacionales, 5 años y medio después de la desaparición de Azaria Chamberlain, la policía encontró lo que se cree que es Lindy, la chambrita perdida de la bebé en la base de la roca Ayers.
La prenda fue encontrada durante una investigación en la zona donde el cuerpo de alguien que cayó escalando fue descubierto por turistas. El cuerpo fue encontrado a unos 150 metros del lugar donde fue encontrado el mameluco de Azaria Chamberlain en 1980. Y desde la roca Ayers, la policía ha encontrado una prenda de la ropa que está conectada con el caso de Azaria Chamberlain. Hay posibilidades de que sea la chambrita que Lindy Chamberlain dijo que Azaria llevaba puesta la noche de su muerte hace más de 5 años. La policía Esto es considerado por el abogado de los Chamberlain como algo significativo. La ausencia de la chambrita fue crucial para la condena de Lindy Chamberlain. Lo que sucederá con la chambrita es que será llevada a Melbourne para unas pruebas y determinar si es la misma chambrita que la señora Chamberlain decía que su hija llevaba puesta. Señor, una pregunta más. ¿Por qué Lindy Chamberlain ha sido liberada antes de que empiece una investigación del forense? La chambrita no influyó en mi decisión de liberar a la señora Chamberlain. Si no fue por la chambrita, ¿en qué se basó entonces? En un análisis del caso. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Oh, ¿qué es eso? Mira todas esas cosas. ¡Mamá! 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 Bienvenida a casa. ¿Estás aquí para siempre? Para siempre, amor. Para siempre. Muchas gracias a todos. Oh, mira, esto es hermoso. Mira las flores. ¿Dónde están Regan y Kalia? Ya deberían estar aquí. Los estaba cuidando Jan. Ay, me llevará un tiempo organizar esto. Jamás podré encontrar nada. No tan pronto. Debes estar confundida. ¡Mamá, mamá! Oh, Regan, cielo. Ven, hija. Hola, Kalia. Hola, hija. Sí que te ves hermosa. Con ese bonito vestido. Mamá me lo hizo en la cárcel. Ella es mamá, hija. Ya vino. ¿Ella es mami? Es mami. ¿No le das un beso y una caricia? Está bien, está bien. Tenemos tiempo para eso. Habrá tiempo para eso. El día de hoy nos regocijamos con la familia y bienvenida a Lindy. Las palabras no sirven para decir cómo nos sentimos, para expresar nuestra gratitud por su amor y su interés y sus plegarias. Nos cobijó como una frazada y nos protegió. Y fue algo tangible, la lucha por la justicia, que solo ha empezado. Pensaríamos que se acabó, pero créanme, solo es el principio. Y no es solo por nosotros, por nuestra libertad y por limpiar nuestro nombre. También por todos los australianos. No queremos que esto vuelva a suceder en Australia. Dios los bendiga y esté con ustedes. Vengan.
Lindy, Lindy, ¿no piensas demandarlos, Lindy? Michael, ahora que salió de la cárcel, ¿por qué siguen peleando? Considero que mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene la inocencia para el que es inocente. Septiembre 15 de 1988. 8 años después de la desaparición de su bebé Azaria, Lindy y Michael Chamberlain finalmente ganaron la pelea al demostrar su inocencia. Los 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Territorio Norte exoneraron a los Chamberlain de todos sus cargos. La lucha por restablecer sus vidas aún continúa.